Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Directo Cultura. Yo soy Diego Ferro, los saludo de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3 p.m. para hablar de cultura, de lo que está sucediendo en nuestro país, bueno, en algunas partes de nuestro país y por supuesto aquí en Bogotá. Conocemos bibliotecas, conocemos tiendas de libros distintas, diferentes, que ofrecen una variedad muy particular, pero además de eso hablamos de festivales, de música, hablamos de comida, hablamos de teatro, hablamos de muchísimas cosas, de cine también. Y para eso nos vamos a ir a nuestro tablero, que siempre nos va a contar qué tendremos en cada uno de nuestros programas. Por supuesto, no sin antes saludar a la gente que nos ve en nuestra zona de influencia, la gente de Boyacá, de Caquetá, de Casanare, de Cundinamarca, Putumayo, Huila, Meta, Tolima, Guaviare, y a quienes se encuentran en diferentes partes del país, a lo largo y ancho de este bellísimo Colombia que tenemos. Hombre, gracias por estar conectados con nosotros. Él en la zona es con Federico Bonilla, quien nos habla de una nueva manera y una nueva forma de entender y de apreciar la madera. Vamos a estar conversando con él y van a conocer ustedes también la manera como este artesano pues termina haciendo y termina involucrándose de una manera muy singular con la madera. Además de esto, hablaremos de un antojo. Tenemos en este caso, vuelven los antojos vegetarianos, para gusto de nuestro director, para gusto de don Cristian también, que tanto le gustan. Pues tendremos hoy antojo vegetariano con una nueva ensalada vegetariana. Tan raro, aquí nunca hemos hablado de ensaladas. Y el voz a voz con el Festival Al Peluche, toda una iniciativa alrededor de los niños que ustedes van a poder disfrutar por estos días aquí en Bogotá. Así que sin más preámbulos, recuerden que usted nos puede escribir a través del numeral Directo Cultura y nuestro perfil en Twitter, @canal13co, ahí estamos allí, y en Instagram también estamos con @canal13co para que ustedes nos sigan. Arrancamos de una vez a hablar de madera, hablar de artesanos y hablar de una manera distinta de apreciarla. Lo ven aquí en Directo Cultura de Canal 13. Ahí está. Nací acá en Bogotá, Colombia. Mi niñez la viví en Costa Rica, San José de Costa Rica, por el trabajo de mis papás, y al bachillerato, o sea, como a los 11 años nos vinimos para acá, para Colombia. Siempre me ha gustado el arte, me ha gustado crear con las manos, y tuve la oportunidad, después de salir del colegio, de salir a viajar, de poder viajar con arte también, un poco de malabares, de música, también haciendo artesanía, y al regreso fue que pude concretar un poco mi vocación como artesano. Conocí la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo y fue como enamorarse a primera vista, más o menos. Entonces, pues escogí la madera porque mi abuelo era carpintero y me gusta mucho, es un material muy noble que permite hacer muchas cosas, que tiene ahí como un arte implícito en sí, y hay que encontrarlo. La verdad, nunca llegué a pensar que pudiera hacer muchas cosas que hasta el día de hoy he hecho. Digamos, no sé, aprender a doblar madera, trabajar cosas tan pequeñas, que hubiera tantos colores, variedades, texturas, durezas, una cantidad de propiedades que tienen las maderas y varían. Ha cambiado mucho y son cosas que hay que tener en cuenta, digamos, para ofrecer un buen producto a la gente. Siento yo que es un arte infinito, como todos. Se puede hacer tanto estructuras, casas, como joyería, como accesorios, muebles, todo, ropa, prendas. Tanto el concepto de carpintero como el de artesano, siento yo que se han ido tergiversando mucho. Mucha gente piensa que el artesano es el que está vendiendo en la calle, que vende barato, y no, el artesano es el que hace, crea con sus manos, y eso tiene un valor innato, casi que invaluable, pienso yo. Lo mismo que el carpintero, pues usamos muchas máquinas, pero la iniciativa sale de nosotros, la pulida, los acabados. Entonces hay que resaltar que todo tiene un trabajo que sale también mucho del ser, de lo que es uno. No.
En un rato veremos la segunda parte de Fernando Bonilla, este hombre que trabaja de una manera distinta a la madera y que ustedes lo van a poder ver aquí en Directo Cultura. Pero vámonos con un voz a voz que tiene que ver con Santa Marta, de hecho con comida también, el Caribe Food and Rum, que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre, es decir, estamos a un día, mañana. Si usted va a estar por allá, hombre, pues qué rico, para que aproveche también. Este fin de semana es puente, si no estoy mal, ¿no? O si no, pues estoy muy perdido. El caso, el Caribe Food and Rum es una muestra de cocina y de tendencias culinarias del Caribe colombiano, que cada año tiene la participación de diferentes cocineros tradicionales, chefs regionales, pero además de eso también va a tener un invitado internacional importante. Todo esto alrededor de la región del Caribe y que van a hablar del conocimiento, o por lo menos de lo que ellos entienden por gastronomía y las diferentes tendencias que se vienen mostrando en esta parte de nuestro país y del mundo. Si usted quiere tener más información sobre este evento en www.mincit.gov.co la va a poder encontrar. Y terminando nuestro voz a voz, ahora sí nos vamos a hablar de nuestro antojo. Ese antojo que tanto quiere nuestro director, que tanto le gusta. Si usted le quiere regalar algo a Camilo Bernal, a.k.a. Zombie, ustedes le pueden dar una ensalada vegetariana como esta. Ese es el regalo ideal para el hombre. Así que, niña, pues el hombre está soltero. Si usted quiere hacer algún avance con el hombre, ya sabe cómo lo puede hacer. Veamos este antojo vegetariano aquí en Directo Cultura de Canal 13. Hola amigos de Directo Cultura, estamos acá en el restaurante Ocio Cocina Colombiana Autóctona, acá en la ciudad de Bogotá. Y el antojo de hoy es un plato vegetariano. Queremos presentarles un plato de mucho color, de mucho sabor, pero con productos, todos son vegetales, no hay un producto cárnico. Este plato entonces le pusimos como nombre Biodiversidad Colombiana. ¿Enfocado qué? En la biodiversidad colombiana, porque es amplia, entonces tenemos productos de varias regiones del país. Tenemos 4 variedades de tomates cherry, con unos colores impresionantes. Tapioca, que es un subproducto de la yuca, también amazónica. Tenemos pera, manzana, flores como begonias, frutos secos deshidratados, que es maíz en este caso. Tenemos arándanos, palmito del Putumayo, cebollitas o cañeras. Y tenemos también una crema a base de cilantro cimarrón y soya. Bueno, vamos a comenzar caramelizando las peras y las manzanas para que cojan un sabor bien, bien dulce, ¿listo? Voy con los palmitos del Putumayo. Estas son cebollitas o cañeras encurtidas. Y vamos con los tomaticos. Voy a poner la veganesa en el centro. Miren esto, lo lindo, estos colores. Y bueno, este sería el plato terminado. Bueno amigos, este es el plato final. Espero lo disfruten en la casa y lo hagan de mucho sabor. Bueno, ahí estaba nuestra ensalada vegetariana, bien interesante. Como les decía, a don Camilo le gustan harto y la aprobó. Aprobada. Don Cristian, ¿aprobada? Aprobada, listo, don Cristian. Ahí estaba nuestra ensalada vegetariana. Y si ustedes tienen alguna propuesta para nuestros antojos, pues están las redes sociales del canal, arroba Canal 13 Co, tanto en Instagram como en Twitter, para que nos escriban y nos cuenten cómo qué les gustaría ver, de qué región, comida de tal lado, que acá cocina muy sabroso y que el plato ustedes lo tienen que tener ahí en su programa. Bueno, pues hacemos la tarea, hacemos la producción del caso y lo tendremos acá. Pues vamos a un break y en un ratico volveremos a hablar de Festival Infantil. Pero antes, pues hombre,
¿Sabe qué se me ha olvidado? Imagínese que estamos a tan solo un par de días de que arranque nuestro especial musical o nuestra serie de documentales alrededor de algunas agrupaciones que han que tienen una historia que contar y que han marcado la manera como se está haciendo música o se ha hecho aquí en nuestro país. Esta va a ser nuestra primera entrega y ahí va un avance que ven ustedes desde Directo Cultura en Canal 13. Ahí está. El disco permite reunir a todo el mundo, no importa negro, blanco, lo que sea, acá hay de todo. El cónsul de hecho toca cumbia, toca vallenato, rock. Es una posibilidad que yo agradezco muchísimo porque permite la combinación de la música. O sea, los géneros son una barrera, pero la música es solo una, así que genial. Bienvenidos al circo del cónsul, acá se permite rock, ska, lo que sea, todo suena genial acá. Bueno, bienvenidos al circo del cónsul. Una iniciativa de la banda Consulado Popular. El Circo del Cónsul representa independencia, representa libertad, representa diversidad, representa inclusión, representa tolerancia, representa paz, representa diversión, representa todo lo que en teoría es prohibido, pero que en realidad no debería estar prohibido. Eso es lo que representa el Circo del Cónsul simbólicamente. Fiesta peligrosa, todo el mundo baila, todo el mundo goza. Para mí el Circo del Cónsul es muy importante ahorita como en la escena colombiana porque es incluyente. Hay artistas de cualquier tipo, cualquier género, hay actores, hay comediantes, hay punk rock, hay rap. Eso es lo que tiene de diferente el Circo del Cónsul, es para todo el mundo. Aparte, como es en un escenario abierto, todas las personas pueden asistir. Cualquier género de música es bienvenido. Entonces, opino que la iniciativa es genial, es la mejor que he visto en Colombia. Hubo mujeres agradecidas, hubo accidentes, fracturas y heridas. Regresamos a Directo Cultura y vamos a hablar de niños. Vamos a hablar de festivales para niños tan escasos que son, pero que realmente se han convertido en necesarios. Los niños también merecen un espacio, si bien nosotros hemos podido disfrutar, bueno, por supuesto aquí en el canal, de los festivales al parque, de un festival como Stereo Picnic, de lo que en su momento iba a ser el Lollapalooza, que buscaba hacer un espacio para la familia, pero finalmente no fue una realidad. Hacen falta y también ellos como familia tienen derecho a compartir. Por supuesto, se viene un festival de estos y es el Festival Al Peluche, y estamos con su director Valentín Villamil, quien nos acompaña hoy en Directo Cultura. ¿Qué más, Valentín? ¿Cómo bien, vas? Bien, muy bien, Guillermo, gracias. Bueno, mi hermano, ¿cómo es la realización de un festival para niños? ¿Qué buscan ustedes hacer? Nosotros buscamos, digamos, es un festival infantil enfocado en niños de 0 a 10 años. Ajá. Con enfoque familiar, digamos que la idea es que vayan los niños, pero pueden ir con los abuelitos, uh-huh, con las tías, con las mamás y demás. Eso ha sido un poquito el asunto. Es divertido porque a unos le toca llamar un mago, después a un payaso, uh-huh, después a un poco de personajes de ese corte que han sido muy simpático, pues conocer ese mundo. De todas maneras, siempre que hay una primera versión de un festival, de golpe es también como un ensayo y error, ¿no? De ver esto va a funcionar muy bien y después analizar tal vez esto no funcionó muy bien, esto sí pegó definitivamente, hay que tener más de este tipo de invitados y de una, alguna forma también el poder lograrlo ya es, digamos, un objetivo alcanzado, que de golpe uno no lo piensa muy así, ¿no? Sí, sí, digamos que obviamente es nuestra primera edición, digamos que detrás de nosotros hay un equipo experto, o sea, está toda la gente que trabaja con Fonseca, el productor del evento es el productor de Fonseca. Personalmente vengo de trabajar en Movimiento Click, que es otro evento que hacemos importante, y este sí es un ensayo en error para el nicho que estamos trabajando. Esperemos que sea más aciertos que lo otro, ¿no? Bueno, hay algunos invitados, ¿no? De hecho, unos que hicieron parte del programa hace tan solo unas ediciones, y es la gente de Un Bosque Encantado, pero también vi que por ahí estaba la Sinfónica, tienen de magos, ¿quiénes van a estar allí? Viene, digamos que el evento arranca con una sesión de yoga para niños. Ok. Entonces queremos arrancar con eso a las 9:30 de la mañana. Ok. Después seguimos con
viene Un Bosque Encantado, que está lanzando su segundo disco en noviembre, entonces es una de las primeras funciones del Bosque Encantado con su segundo disco. Estamos trayendo a Dúo Hikma, que son un par de magos de Uruguay, muy simpáticos, y además vienen de girar por México. Viene un payaso que se llama Juancho el Payaso, que viene de girar por todo Medio Oriente. Viene la Sinfónica Nacional con un espectáculo que tienen para niños. Y finalmente viene la Libélula Dorada, que hacen marionetas y títeres. Ese es un poquito el line-up. Y en paralelo está la Fundación Pombo, que viene con todo un poco de libros y de personajes y de cuenteros y demás. Muy bien, pues entonces para quienes se quieran poner en contacto con ustedes o quieran revisar la programación, ¿hay algún portal de internet? ¿Están en redes sociales? Estamos en redes sociales como @festivalalpeluche, estamos en Instagram y en Facebook, y tenemos una página web que es www.festivalalpeluche.com. Muy bien, pues está hecha la invitación para que ustedes hagan parte del Festival Al Peluche, que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre. Una invitación más para abrir espacios diferentes, distintos, para compartir en familia y, por supuesto, para poderle ofrecer a todos los niños de nuestro país y, en este caso, de Bogotá. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Valentín. No, a usted, muchas gracias. Por lo pronto nos vamos con Federico Bonilla, quien nos estaba mostrando su técnica, su manera artesanal de apreciar y de entender la madera. Lo vemos acá en Directo Cultura de Canal 3. Siempre me ha gustado hacer accesorios, joyería, digamos. Paralelo a los encargos y a lo que pide la gente, estoy trabajando en mi línea, que es de joyería. Y estamos como en combinación, como en una asociación con mi esposa, que es joyera. Y estamos combinando técnicas, combinando materiales para eso. La he apodado un poco como joyería contemporánea, puede ser. Tiene un poco de tradicional, pero también queremos sacar líneas de expansores, de joyas como nuevas para piercings. Pues los anillos traen muchas ideas nuevas, innovadoras, materiales nuevos, combinaciones de materiales. Entonces, ante todo la madera, pero siempre el estar innovando. Siento que en todo aspecto de la vida, así sea, hay que innovar y estar cambiando. Mantener cosas, procesos tradicionales, de pronto un gusto tradicional también, pero hay que innovar, hay que cambiar porque hay que transformar las cosas. Y pienso que va a pegar bien, de hecho. O sea, es algo que se está usando, que se está implementando mucho, el material orgánico, diferentes materiales, las piedras, mucho como temas como del espíritu, de los chakras y cosas de ese estilo. Y en cuanto a la madera, sí, o sea, prefiero canalizar como por la joyería y después cambiar el concepto de carpintería. Siento que así mismo igual irá cambiando, pero agarrar, digamos, al público con esto y después sí ya proyectar como el objetivo final. Hola chicos de Directo Cultura, yo soy Federico y quiero invitarlos a que nos busquen por Instagram en @rayalpiso, @febopa_rayalpiso, o en Facebook como Federico Bonilla. Sobre todo invitarlos a que persigan sus sueños, que lo que les guste lo cumplan, porque el que persevera alcanza, y el que alcanza, alcanza muchos éxitos. Gracias a Federico Bonilla por abrirnos las puertas de su hogar. Tuvimos la oportunidad de conocer su taller y pues la manera como este artesano viene trabajando la madera. Recuerden que todos estos especiales los encuentran ustedes también en nuestras plataformas digitales, en Canal 13 Colombia, tanto en nuestro canal de YouTube o nuestro perfil de YouTube, como en nuestro fanpage allí en Facebook. Y pues tenemos una labia, yo no sé si ustedes sepan, cómo poder definir la palabra sillonero. ¿Alguien sabe qué es sillonero? ¿Será que usted sabe, Cristian? ¿Usted sabe qué es sillonero, no? Yo pensé que usted sabía. Hombre, Jorlean, sillonero. ¿No? ¿López? ¿Lucho? ¿Alguien? ¿Dianita? ¿No?
Sillonero. ¿Esa palabra de dónde es, director? ¿Será el meta? ¿Del Casanare? Bueno, sillonero. Le preguntamos a la gente y esto fue lo que nos respondieron aquí en Directo Cultura, en este Vox Pop. Que se pueden utilizar, por ejemplo, el burro, el caballo. Un sillonero, no. La silla y un caballo. Caballo. ¿Animales les dicen silloneros? ¿Como bullosos? El caballo sillonero es un caballo mansito que se le apera a las matronas o a las niñas de la finca, del hato. El sillonero es el caballo del patrón, ¿sí? Pero se utiliza mucho el chigüiro. Un burro. Es que ellos tienen nombres raros. ¿Ah? Yo lo sé, mi abuela le dice lo mismo. Sillonero como un roedor. Búfalo. Un caballo. Caballo, ¿cierto? De caballos de trabajo. Un sillonero, un caballo. El sillonero es el caballo del patrón. ¿A quién embalamos? ¿A quién embalamos? Sillonero es una palabra del meta. Pido mil excusas. Pido mil excusas yo, porque yo la embarré. Fui yo, ¿ok? ¿Está bien? Bueno. Caballo de patrón significa sillonero y hace parte de nuestro La Labia y ustedes pueden encontrar varias palabras que hacen parte de este glosario de nuestro país a través de nuestros perfiles digitales. Y como les había contado antes de finalizar el primer bloque, pues estamos a tan solo días de arrancar nuestros especiales o, bueno, nuestras muestras documentales alrededor de algunas de las agrupaciones más importantes de nuestro país. Ya hablamos hace un ratico de Consulado Popular y de lo que va a ser nuestro especial de este fin de semana. Y el próximo mes de diciembre, exactamente el 10 de diciembre, vamos a poder ver otro. En este caso, por lo menos mostrándoles cómo es ese detrás de cámaras, ese tras bambalinas de la gente de Sistema Solar. Y para mostrarles un abrebocas de lo que ha sido la vida de esta agrupación en sus 10 primeros años, pues tenemos este avance que van a ver aquí en Directo Cultura en Canal 3. Vanessa me dijo, no, metamos a Walter en el grupo. Y yo, pero que Walter, ¿qué va a hacer en el grupo? O sea, no, espérate. Espérate y verás. Algo muy chistoso que pasó es que se puso a bailar Walter, yo lo miraba, lo miraba bailando. Walter antes de eso, pues prácticamente se había dedicado a dar a las emisoras comunitarias, a dar talleres a los jóvenes. Y de pronto llegamos a ese show y este man comienza a saltar y a tirar pap, a volverse loco. Es una transformación total de Walter. Él se puso a bailar y se le cayó el pantalón y quedó en calzones. Pero se lo levantó muy bien, fue como un acto de payaso ahí muy chévere. De ahí está Walter. Walter es el centro de la acción en el escenario. ¿Qué pasa, hermano? No reaccionamos, yo no... A veces algunos pueden aportar buenas ideas para algunos momentos de las decisiones y otros para otros, y a veces no está ninguno de los dos, y a veces las cosas tienen que ocurrir. Y bueno, es un bonito laboratorio. El mundo y la vida y el momento nos trae lo que nos da, y nosotros algunas veces unos celebran y otros lloran y viceversa, y echamos para adelante. En la banda necesitaban, para el video de Bienvenidos, necesitaban a alguien que tocara el tambor. Básicamente yo estoy dentro de la banda porque ese día puse el tambor. Yo veo que cada vez que aparecía una escena, una toma donde estaba el tambor, el pelado del tambor estaba tocando exactamente lo que había en la canción y yo no. Y enseguida se dieron cuenta que necesitaban pues, un buen registro. Y le hicieron la solicitud para que pudiera acompañarlo y escoltarlo. Maldita sea, los Power Rangers de Palenque. Con la idea como espacial costeño, ¿cómo sería un equipo de astronautas de la costa Caribe? No sé si al principio me pegó mucho porque yo decía como, mis panas me van a matar. Mi amigo rapper me van a matar, güey.
Todo eso se lo van a poder ustedes encontrar en este, bueno, en lo que resta del mes de noviembre y a comienzos del mes de diciembre. Son 4 especiales en donde además de Sistema Solar y Consulado Popular, pues tenemos a la gente de Superlitio y también a la gente de Ultrágeno. Ellos dos completan esta, bueno, esta entrega de 4 partes alrededor de la música y de algunas agrupaciones de diferentes regiones de nuestro país. Nos despedimos ya, se acabó esto, gracias por estar con nosotros. Recuerden que a mí me encuentran como Guillo Fero, metidas como Diego Fero, a través de Instagram y Twitter, y que mañana volveremos con más cultura aquí en Canal 13. Chao.